Amigos de Furia Gris, nos encontramos aquí con el gran amigo Fernando Parada, un amigo ya de muchos años, que es padre de familia aquí de uno de los niños que asisten a entrenamientos al Yudocán Parral. Hoy aquí en la Ciudad del Niño, en una actividad recreativa, precisamente preparándose para estar bien para los entrenamientos. Platícanos, Fernando, ¿cómo estuvo aquí este entrenamiento? ¿Cómo le va, Chago? Muy buenos días. Saludándolo y agradeciéndole este espacio. Pues ahora nos tocó venir acompañando ahora ya con las nuevas generaciones, con mi hijo Fernando también, que estamos ahí en el Yudocán Parral con el profe Andrés. Próximamente tienen una competencia aquí en el creo que es en el gimnasio municipal, y hoy el profe incluyó a las familias para activación física en nosotros, y que vean que estamos también con los chavos ya metidos ahí apoyándolos. Sí, así es, 10 y 11 de junio. Así es. Hay actividad interclub en el gimnasio municipal. Así y es. Y precisamente creo yo que qué mejor que esto, vamos así como preparación para los niños. Claro, claro, que ellos vayan viendo, que vayan sintiendo que... pues la competencia, ¿verdad? Que vayan viendo a la gente, que vayan, el pánico escénico muchas veces es lo que nos gana, aunque vayas bien entrenado, y pues ya de alguna forma esto lo van sintiendo ya como esa competencia. Muy suave las instalaciones de aquí de la Ciudad del Niño, la verdad, pues siempre muy bien, los entrenamientos del profe Andrés igual, y pues no, nada que decir, nomás pues agradeciéndole al profe y a todos los padres de familia que se tomaron un tiempo. Es sábado, todavía hay que ir a trabajar, es difícil a veces sí. Dejar los trabajos, las casas, pero pues tenemos que apoyar a los hijos ahora. Así es, Fernando, en lo personal, yo sé que te gusta mucho el deporte, el béisbol, el softball, ¿cómo anda por ahí? Sí, pues todavía seguimos ahí dando lata, ¿verdad? Andamos jugando Liga de Veteranos, ahora ya con 40 y más, andamos en la Liga del Oro. En la del Oro. En la Liga del Oro, sí. Por ahí estamos jugando ya la final con el equipo de los Vagos Díaz. Sí. Estamos ya jugando la final. En serie de 5-3. Vamos 1-1 la serie. El día de mañana tenemos por ahí dos juegos en el Oro. Por lo pronto ahorita estamos ahí invitados también aquí en la Liga de Parral de Veteranos. Por lo pronto no hemos reportado. Estamos completamente concentrados allá en la final aquella. Ahí con Javi Loya. Así es, aquí andamos también con la Liga de Javi Loya. Correcto, ¿y softball? Softball ahorita estamos parados, sí. Por ahí anda el proyecto, ya se está terminando la liga de municipal de softball. Parece que nos vamos a volver a juntar ahí con el equipo. Correcto, Fernando, pues agradeciéndote la entrevista, ¿algo que agregar? No, al contrario, nada más, muchas gracias, y pues aquí seguimos echándole ganas. Así correcto, es. Muchas gracias y suerte. Gracias, Chago. Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, pósters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río frente a Bomberos. Teléfono 52-308-95.